Bienvenidos al Diario de Europa, episodio número 3, Cinque Terre. Hello, bienvenidos al vlog de Cinque Terre. Yo soy Alicia, gracias por acompañarme en un video más de El Diario de Europa. El destino de hoy es uno con el que he soñado por mucho tiempo. Es un lugar completamente hermoso. Así que estoy muy, demasiadísimo feliz de finalmente ir a conocer Cinque Terre. Estamos en Italia. Ayer llegamos a La Spezia, que es un pueblito, como el pueblito más cercano, o uno de los pueblitos más cercanos a Cinque Terre. Dormimos acá, caminamos un poquito por aquí, pero la verdad que venir a La Spezia, el objetivo principal es poder coger hoy un tren súper temprano para Cinque Terre. Este es mi outfit de Cinque Terre, mi outfit cinqueterriano. Miren eso, miren eso. Se murieron porque yo me morí cuando yo vi eso. Me llevo hoy este bolsito porque la verdad es que mi cartera Luar no me cabe todo, entonces como que hoy vamos a un lugar súper turístico. ¿Y qué significa eso? Que hay muchos, atención, pickpocketers. Entonces yo quiero tener todo junto, que no te como que hay una cámara en una mano, no, sino que aquí yo puedo tener todo. Lo metí dentro de un bolsito y el bolsito dentro de mi bultico crema. Pero sí, estamos ready para hoy. Este es el maquillaje, señores, es muy temprano, o sea que tengo cara como de dormida todavía, pero ahí está el makeup, el jewelry, justo antes de salir a desayunar. Perdón, que bajar ya. Miren mi anillo nuevo que me compré en Bimba y Lola, me encanta. Este me lo compré en Adolfo Domínguez y este es el de siempre, que es el anillo de boda de mi abuela. Y este me lo regaló mi hermana de Grecia. Me mantuve mi jewelry calmado. Yo me voy a poner los aretes gigantes de Shell que me compré, pero la verdad siento como que si me pongo muchas cosas, le quito el protagonismo al vestido, que quiero que sea el único protagonista de hoy. Let's go a desayunar. Cafecito time. Para seguir sobreviviendo. Ay, pero está grave. Cinque Terre. Okay. Señores, llegamos a Cinque Terre, cogimos el tren, nos fuimos directo a la última isla, que es la más grande, que es Monterosso. Señores, yo cometí el error de dejar mis lentes, fatal, un error fatal, sobre todo como para la foto, como yo voy a abrir los ojos. Yo todavía sigo como durmiendo y después que salga el sol, no sé, pero Kim, there's people that are dying. Llegamos a Cinque Terre, amo mi ropa. Ya la vieron por atrás, que es the star of the show. Ah, pues yo se la enseñé en el hotel también. Pero bueno, mírenla aquí, súper rápido, para que vean bien la parte de atrás con luz natural. Amamos. Es The Dish. Y nada, los llevo conmigo en el día de hoy desde Cinque Terre, Italia. Cruzamos del lado que es como playa al lado que son más como casitas y hay mucho como gift shops y hay tanta cosa linda. O sea, miren aquí, el problema es que todo eso pesa. Porque yo fuera feliz llevándome este platico, feliz. Pero adivinen quién está en sobrepeso desde ya. Yo tengo mi cartel, mi vaina, mi mochila, maleta en sobrepeso. Entonces, para yo llevarme algo tengo que ser muy estratégica. Entraron aquí. Es demasiada cosa linda. Muchos limones. Mucho. A mí me encantaría también. O sea, yo me pudiera llevar como un bulto. Un tote bag, me gusta lo que veo. Lo que no me gusta es el peso de mi maleta, pero yo quisiera llevarme algo como para mi habitación de cabarete,
si encuentro algo como que no pese demasiado y que esté bonito, me lo llevo. Miren, si no llevamos esto para... Si me llevo esto para mi estante de cabaret, me llevo esta que está Main Character Energy. Entramos a una que se llama La Fábrica de Arte Monteroso. Y aquí sí todo se ve como más bonito que en como los gift shops normales. O sea, de verdad, yo quiero de todo, pero mi maleta me dice, no cojas nada. Miren esto, o sea, en mi estante de cabaret se vería muy linda esa estrellita. Yo quiero, y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto. Miren qué bello está eso con las cinco tierras. Habita un Yorkshire con la su familia. Eso mismo. Y llegamos a la segunda tierra que vamos a visitar hoy, que se llama Bernaza. Bernaza. Aquí veo como mucha comida, me gusta. Igual veo muchos gift shops, pero nos recomendaron un lugar de helado aquí, que se llama como helado Bernaza, algo así. Entonces vamos en busca de él. Encontramos la gelatería, déjenme enseñársela por afuera. Sí, esta fue la gelatería que nos recomendó. Mírenla aquí por afuera. Esa fue la gelatería que nos recomendó, la que nos armó el tour. Así que hay que probarlo todo. Uno de esos. Y miren los helados ahí, qué rico. Mami y yo compramos uno para las dos para probarlo. De su sabor favorito y el mío, el de ella caramelo salado y el mío de chocolate. Chiste. Está rico, está fuerte. Ay, sabe avellana. Me voy a ensuciar. Me ensucio. Prueba, corre, se te va a caer. Toma, miren. Esto es andar conmigo. Me gusta más chocolate. Compré unas. Me van a coger el helado a mami. Probé el gelato, pero la verdad es como que estaba muy temprano para el helado en mi mente, porque son las 11 y pico. Así que fui y me compré unas cherries. No sé si pueden verlas ahí, pero bueno, miren. Porque yo no desayuné, yo no puedo desayunar tan temprano. No sé nada, me compré unas cherries. Increíble, tan muy rica la cherry. Llegamos a la tercera tierra que vamos a visitar, que se llama Manarola. La verdad es que son bastante parecidas de una de las otras. Mucho edificio colorido, muchos como mercaditos. Algunos tienen más de ropa, otros son más de como gift shops, otros son más de comida y así. Pero estamos aquí caminando. Mucha ropa colgada en los balcones. Mucha ropa colgada. Claro que sí, pero miren, como que muchas tiendecitas que la verdad yo no quiero ver. Pero vamos a... Aquí vamos a comer, aquí en Manarola. Vamos a un lugar que se llama La Regina de Manarola. Y nada, cuando lleguemos a comer vamos a buscar como en una red muy científicamente comprobada, TikTok, que hay cerca, para ver qué no se nos puede quedar de aquí. Porque la verdad es que lo que más hemos hecho ha sido comprar cherries, comprar unas camisas de lino y así. Entonces queremos ver como que si hay algo específico que no nos deberíamos ir de aquí sin ver o hacer. Eso sí, definitivamente si tú quieres bañarte, el lugar está hermoso, o sea, Chinque Terra en general. La primera isla que vimos, Monacero, Monaroso. ¿Cómo se llamaba la primera? Monteroso. Ese yo creo que es como la mejor para bañarse. Hay mucho como mini clubs de sombrillita y chilón y tu bañarte. Pero el agua se ve increíble, pero no lo suficiente como para yo bañarme, porque yo soy una muchacha de la isla caribeña
que está a la temperatura de 20, entonces esa agua tiene que estar congelada. Que para alguien como yo, que está acostumbrado a una temperatura de caliente y un agua caliente, no me entro ahí. Pero de que está bello, está bello. El restaurante que nosotros íbamos aparentemente está cerrado hoy, o como que solo están haciendo una clase de pesto, y el punto es que no podemos ir a comer. Hay una tiendecita de ellos, el restaurante se llama Nesun Dorma. Si quieren ir, nos lo recomendó la guía, y también tiene como una vista increíble. Estaba número 2 en TripAdvisor. Ustedes saben que mami TripAdvisor son uno. Pero me voy a llevar el pesto, porque si ellos hasta hacen clase de pesto, me imagino que esto tiene que estar muy rico. Así que me llevo este pesto. Mami va a probar esta limonada y secured the goods. Mírenlo ahí, el pesto. Lo pongo en mi fundita. Lo levanto ahí. ¿Quiero probarlo? Taste test de la limonada. Está rica. Parece como sparkling. Es como un, con agua, como con gas. Parece como un refresco de limón. ¿Y eso de arriba, María María, qué es? Es grapa. Muy rico. Miren, de camino al restaurante también estamos viendo muchas tiendecitas con cosas bonitas que no puedo meter en mi maleta porque pesan mucho. Ahora sí, llegamos al restaurante. Se llama La Regina. Miren el view. Ay, cute. La mesa está súper linda y miren, como que bien colorido todo. Estamos aquí. Pedimos unos coctelitos, mami y yo, a Perol, que somos dos April girlies. Y tú pediste, ya se me olvidó, Campaña. Campaña. No sabemos qué fue lo que pidió. Tenía como prosecco. Balsámico. No, tú no pediste. Vinagre balsámico. Tú pediste de vinagre. Qué bueno, porque yo quería probarlo. Con vinagre balsámico. No sé. Pero bueno. Cheers. Ching, ching. Señor, este restaurante estaba súper bueno. O sea, no fue el que inicialmente queríamos ir, ni el que inicialmente estaba como en nuestro plan. Pero como el otro estaba cerrado, que no me acuerdo, déjenme decirle el nombre del principal, del primero, para si vienen puedan intentar ir. Algo bueno de ese primer restaurante que íbamos a ir es que tú puedes hacer fila por un app. O sea, tú puedes, ellos como que no cogen reservación, sino que por el app tú vas haciendo como la cola del restaurante. Se llama Nesun Dorma. Mírenlo ahí, ese es el nombre del restaurante. Al final, nosotros el que fuimos se llama La Regina de Manarola, algo así. Estaba súper buena la comida y la vista estaba súper linda. Terminamos ya de comer y vinimos a la última tierra donde vamos hoy, que es Río Mayola, algo así. Y nada, vinimos directo a la marina. Vamos a ver si nos animamos a coger un botecito. No estamos seguras porque es que no queremos de que irnos y durar Dora en un tour, no, sino como que quisiéramos como un paseíto cortico. Si no conseguimos, barajamos eso, porque no queremos como que pase mucho tiempo, porque no nos interesa muchas horas ahí. Ya son las 4 de la tarde, lo que queremos una vueltecita, verlas y ya. Si no, vamos a caminar un poquito por acá. Pero señores, una locura la cantidad de dominicanos que hay en Chinqueterre y La Especia. Nosotros estamos durmiendo en La Especia, que fue donde yo los saludé esta mañana. Pero una locura, o sea, y nosotros vamos caminando y decimos que eso es dominicano. Se nota a leguas cuando una persona es dominicana. Qué locura.
Señores, este sol está demasiado fuerte, pero nos vamos en nuestro botecito para una vueltecita de una hora. Así que vamos a ver qué vemos. Él nos dijo que vamos a ir a Corniglia. Corniglia, algo así. En el paseíto, casi me caigo, ¿ustedes vieron eso? En el paseíto vamos a Corniglia, que no fuimos a pie a esa tierra porque hay una escalera gigantesca. Creo yo que es esa, la que no fuimos por esa razón. Pero sí, vamos a ver Cinque Terre desde el botecito. Al final sí nos montamos en el botecito. Y miren, por ejemplo, este es Manarola, que fue donde comimos. Entonces ahora estamos viendo las islas, las tierras, desde el mar. ¿Quién se acuerda cómo se llama el mar? Pregunta de un millón Lugari, de dólares. Ligari, Liguri, Liguria, Liguri, Liguri, Liguria, Liguria. Nosotras nos quedamos atrás porque yo estaba grabando Silencio Bruno y nos dejó el tren. O sea, corrimos y todo y vimos a mi tía y a mi prima haciendo una serie de adentro del tren. No, vimos la puerta cerrándose. Exacto, Meli le dio a la puerta para que abriera y no abrió. Y mi tía y mi prima no hicieron así y se fueron. Pero ya vamos. Atención, Pipoker. Vamos a cenar. Son las 6:30. Tenemos una reservación a las 8:30. Son 6:40, por lo menos 10 minutos más. Tenemos una reservación a las 8:30. Pero nada, vamos a ir a esa tierra que es en Barnetza. Esa. Y vamos a ir llegando al restaurante porque hay que caminar un poquito. Queda en una, como una subida. Entonces hay que subir muchos calones y cosas así. Vamos a ir llegando y si nos atienden bien, si no, caminaremos un poquito por ahí o no sé. Y por último vinimos a Barnetza a cenar antes de volver a La Spezia. Miren, es sunset hour, bueno, empezando el atardecer aquí en Cinque Terre. Pero vinimos a un restaurante que se llama La Torre y nosotros tuvimos que subir todo eso. O sea que esperemos que la comida esté muy rica porque esto fue un hike para llegar. Miren el golden hour. Vamos a... ¿Será que me bebo un aperol? ¿Será que no? Let's see. Pedí de cena unos ñoquis al pesto y miren, el sol va bajando. Y terminamos nuestra cena con un tiramisú. Estamos haciendo ¿qué? ¿Cómo se dice? Estamos catando tiramisú. Son las 7:30 del siguiente día. Ya estamos ready. Vamos a desayunar para irnos. Miren nuestro hotel, súper rápido. Si vienen, se los recomiendo. Hay mucha gente que le dicen que se vayan de Florencia para Cinque Terre en tren, pero eso es muy... O sea, mucho tiempo en tren. Si pueden venir y quedarse en La Spezia, yo creo que La Spezia, yo creo que sería lo ideal. Este hotel se llama Hotel Firenze e Continentale. Y de verdad que 10 de 10. Amamos. Vamos a desayunar. Miren mi desayuno. Yo no puedo comer mucho en la mañana, así que un café con leche. Y tengo aquí un croissant con Nutella. Y esto... Lo cogí para ahora, pero en verdad creo que no me lo voy a comer ahora. Creo que me lo voy a llevar y comerlo de snack porque no tengo hambre ahora mismo. Y ya después de desayunar, sí estamos ready. Para irnos nos toca un viajecito en tren de 1 hora y media. Así que ya nos vemos en el próximo vlog desde la Toscana, Florencia, San Gimignano, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos pronto aquí en mi canal. ¡Chao!